todos muy contentos, ya la cuenta regresiva, ya estamos en el día 1 de la ruta, viernes 28 de octubre. Iniciamos ahorita la ruta del Sotol con un tradicional desfile con el burrito sotolero. Buenas tardes, nos encontramos ahorita en Ciudad Madera. Estamos dando inicio a lo que es la ruta del Sotol 2016. Y esperando sean del agrado de las personas que nos acompañan de diferentes partes de nuestro gran estado y de diferentes partes del país. En esta ocasión tenemos tres rutas, serían dos rutas cortas, una ruta larga. Tenemos una ruta nocturna para el día de hoy, que son aproximadamente 25 kilómetros. Tenemos bordo, tenemos agua para la ruta de hoy. Estamos, al terminar, tenemos un convivio en el Rancho La Palapa. Estamos aquí invitando a toda la gente para que vengan a disfrutar de una ruta, algo muy parecido al mexiquillazo, no más que mejor, porque la hacemos aquí en Ciudad Madera. Para que venga la raza aquí a acompañarnos, van a ver unos paisajes hermosos y una ruta un poquito técnica, pero a su vez muy escénica. Pertenezco al grupo ATV Cuauhtémoc Rinos. Y pues muy contentos, aquí en Madera, Chihuahua, en la Sierra del Sotol, y a cerrar con broche de oro este año porque es el final de las rutas, es la última ruta. Muchas gracias. Bienvenido Fernández Vega. Mayolo Aguirre Fernández. Bardino Fernández. Sotolero de aquí de Madera. Sotolero de aquí de Madera. La tradición de sotol aquí lleva desde el 2000, tenemos nosotros aquí en esta fábrica. Ahí, así empezó. Pero ya venía desde antes con mis jefes, ese es de generación. Ellos la hacían por la cuestión de en la sierra, clandestino. Hacían ellos. Y de ahí nos venimos aquí al pueblo, logramos tener permisos y ya lo logramos tener aquí. We'll be right back.
La ruta del Sotol es una aventura off-road. Primera edición de la Ruta del Sotol aquí en Ciudad Madera. Con todo el entusiasmo iniciamos esta ruta para ofrecerles a ustedes todas las bellezas naturales que tiene el municipio de Madera y sus alrededores. Estamos muy orgullosos de la hospitalidad del señor Leal y de todo su staff, su equipo. Esperamos que esta ruta sea de su agrado y desde luego que esta es una punta de lanza para las próximas ediciones, para que la gente que nos vea en el canal se dé cuenta del potencial que tiene esta región para hacer una ruta y poder expresarles nuestro agradecimiento y nuestro total respeto para todos ustedes. Gracias. Estamos muy contentos de recibirlos a todos ustedes aquí. Estamos ya con una participación de más de 100 personas hasta ahorita y pues contentos porque esto viene de aquí para rato y pues gracias, ya saben que es una aventura off-road. Thank you.
No, pues acabamos de llegar de una rutita nocturna de unos 20 minutos acá en la ruta del Sotol en Madera. Y acabamos de llegar a una palapita muy simpaticona, a ver qué comemos ahorita. Buenas noches a todos. De veras, aquí disfrutando nuevamente en la sierra de Chihuahua, aquí en Madera, la gran ruta del Sotol 2016. Ahorita acabamos de hacer una ruta nocturna posterior a un recorrido por la calle, a un desfile por la ciudad, un desfile del Sotol y una prerruta para abrir boca, excelente, una muy buena noche. Estamos aquí varios amigos degustando alimentos, una felicitación a todos. La verdad es de que Chihuahua se está distinguiendo por sus rutas, está haciendo rutas de excelencia. Venimos varios amigos de Cuauhtémoc, de ATV Cuauhtémoc, de varios grupos de Cuauhtémoc. La verdad es que es fabuloso seguir disfrutando estas oportunidades que nos da el patrón. A todos, cuídense, no tiren basura, pónganse el casco, vamos a disfrutar la ruta. Vamos a hacer el recorrido cuidando la salud, poca velocidad para disfrutarlo todos y llegar al final. Les doy la más cordial de las bienvenidas al restaurante Palapa La Herradura, a todos los participantes de la gran ruta del Sotol. En esta ocasión tenemos el honor de servirles la cena aquí en La Palapa. Es un restaurante típico ya aquí en la región. Tenemos grandes especialidades como son la trucha, los mariscos, principalmente el borrego, la brocheta de res y puerco. Se hacen lentamente a las brasas y son ligeramente sazonadas con el toque especial de la sierra, con la leña de encino y sal de mar. Off-road siempre presente en las mejores rutas de Chihuahua y de México. Buenas noches. A todos los amigos de este apasionante deporte extremo que llevamos a cabo y todos los seguidores de Off-Road. La verdad es que es un gusto volver a estar acá en la Sierra de Chihuahua, en Madera. Hoy vamos a disfrutar, pues ya iniciar prácticamente la ruta. Ayer hicimos una pequeña ruta nocturna y hoy tenemos la ruta ya la más importante. Estamos hablando de cerca de 150 kilómetros que van a ser pues con agua. Vamos a cruzar los puentes de Sirupa, vamos a ir al balneario de Huapoca. Ya tuve la fortuna de realizar en meses pasados este recorrido y es un recorrido magnífico, unos paisajes excelentes, una sierra, algunos pasos técnicos muy buenos, nada del otro mundo tampoco, o sea, técnicos pero seguros. Invitamos a toda la gente que venga aquí a nuestra tierra, Chihuahua, a seguir disfrutando de nuestras bellezas y de esto que nos gusta y nos apasiona, nuestro gran deporte extremo. Muchas felicidades a todos, gracias a Ramoncito, a Off-Road, a todos los compañeros y amigos, vénganse para acá, aquí los invitamos a que sigamos disfrutando este gusto que el patrón nos da. Un saludo a todos, gracias. We'll be right back.
aquí estamos saludándolos desde Ciudad Madera, Chihuahua, dándoles a todos la bienvenida, invitándolos aquí a nuestra ruta del Sotol, ya que está muy bonito el evento, a que conozcan todas las partes turísticas, todo lo bonito que tenemos por acá. Hoy es nuestra segunda ruta, la ruta larga, con muy bonitos eventos, con muy bonitos paisajes. Y pues ánimo, gente, ánimo, aquí en Ciudad Madera, bienvenidos todos y ánimo, gente. Ya tenemos un contingente de más de 130 participantes en la ruta del Sotol. Muchas gracias a todos, sabemos y estamos seguros que esta ruta va a ser de las mejores del estado y es la última ruta. Muchas gracias, una aventura off-road. Estamos aquí en la ruta del Sotol con nuestro amigo Saúl Torres, propietario aquí del rancho donde estamos pasando. Nos han facilitado todos los accesos y contentos también porque esta ruta está siendo todo un éxito y pues también en el puro territorio del Sotol. Aquí, si ustedes ven, esa es una planta de Sotol. Y esa planta pues es por la que se produce el agave que en esta región se caracteriza como el Sotol. Gracias y ya saben que esta es una aventura off-road, ruta del Sotol. Les tengo que platicar que está muy chingona la ruta, estoy estrenando mi X3 y los espero ver aquí el próximo año. Muy chingona. ¡La mejor ruta! ¡Desde Madera!
Mi nombre es Marcelo Ramírez, venimos de Ciudad Cuauhtémoc a la Ruta del Sotol, una de las mejores rutas del estado. Pues la verdad que es que muy bien, muy buena convivencia, se han esmerado aquí desde todo el staff, muy bonitos paisajes y esperemos seguirla pasando chido. Queremos agradecer a todos los organizadores de la ruta por darnos el privilegio de conocer estos paisajes, estos parajes aquí en la ciudad de Madera. La verdad es que Madera es territorio off-road. Muy bien, fíjate la organización, pues bien, muy bien, muchas atenciones, hay muchos auxilios en el camino, los organizadores muy bien, la comida, todo bien, hasta música, e incluso ahorita mira, estamos aquí en un lugar que ni se imagina, creo la gente que está, cómo estamos de tranquilos en esta belleza, ¿no? ¿Qué pareció la ruta? Muy buena estuvo la ruta, muy muchos paisajes muy bonitos, nos lo pasamos muy bien. Sí, una aventura muy suave. Única vez que se ha hecho aquí y nos pareció muy bien, ojalá año con año se siga haciendo. Pues que un saludo para Casagrandes, que desde aquí los acompañamos siempre en las rutas y a la hora que quieran venir son bienvenidos en la ciudad de Madera. Aventura off-road, no le cambian. Muy buenos días, mi nombre es Royce Betancur, integrante del Club Aferrados, el cual estamos en apoyo a la Ruta del Sotol que estamos celebrando hoy en Madera, ¿verdad? Y donde nos acompañaron personas de todo el estado y las cuales están divirtiendo muy bien. Y nosotros estamos involucrados de esta manera para apoyarlos en checkpoints, para si se requieren alguna ayuda, ayuda mecánica, o si se llegan a atorar, ayudarlos para poderlos sacar. Estamos ahorita en lo que es la Capilla del Santo Niño, dando el arranque del tercer día de ruta en Ciudad Madera, la Ruta del Sotol. Ahorita tenemos, sí, vamos a tener una ruta por lo que es la sierra, tenemos puntos técnicos, los puntos más técnicos de la ruta para el día de hoy. Ya la gente ya está lista, ya almorzadita y todo, ya vamos a punto de dar inicio a este tercer día de ruta en Ciudad Madera, esperando que todos se diviertan y continuar con esta ruta hasta ahorita, que ha ido muy bien. Very first time, I know she's trying to lie.
cerrando el evento. Muy agradable la ruta. Aquí los asnos presentes apoyando. Gracias por esta oportunidad. Nuevamente gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí y apoyar a todas las personas que quieren disfrutar de una buena ruta. Vamos y toda la gente que nos haya visitado diferentes partes de nuestro estado, se lleve una bonita impresión de lo que es la gran sierra de Madera, Chihuahua, de nuestro municipio. Ahorita tuvimos una ruta extrema, tuvimos algunos puntos técnicos. Ahorita reportamos un saldo blanco, no tenemos lesionados en nuestra ruta. Tuvimos caminos alternos para seguridad de todos nuestros acompañantes y estamos muy agradecidos de que la gente se lleve una buena impresión de lo que es nuestro municipio y sobre todo, ¿verdad?, que lleve buenos comentarios de lo que es Madera, ¿sí? Y que sepan que Madera está para recibirlos cuando gusten venir. Gracias. Súper encantadas, nos gustó mucho, muy padre rutas. Excelente la comida, el trato y todo, nos gustó muchísimo. Y la parte que yo creo que más nos gustó fue la bajada, aunque nos agarramos con uñas y dientes, pero aquí andamos al 100. Soy Lucas Fernando, me la pasé muy chingón. El lentito de la ruta del Sotón.